I started in end of 1999 with tattoos and piercings. I get often the question why I started. I don't know exactly. I got my first tattoo, my first piercing. I liked it. I got more and more. So I got the Guinness World Records. Una de las expos más importantes es la de Venezuela. Se llena una, o sea, la afluencia de gente no se ve en ninguna parte, casi que en ninguna parte de Latinoamérica. Viene demasiada gente dispuesta a tatuarse, ¿sabes? En muchas otras partes del mundo va mucha gente, pero sabes, como que a puro ver, pero hoy en día vienen, es dispuesto a tatuarse y lo que seas. Es impresionante, ¿verdad? Desde muy corta edad he estado involucrado en lo que son las modificaciones corporales, el mundo del tatú. Si mal no recuerdo, creo que fue a los 13, 12 años que me hice mi primer tatuaje, que fue en la pierna derecha, que todavía hoy en día los conservo. Y mira, me siento muy feliz con todo lo que he logrado. Tengo hace 15 días me entregaron el récord Guinness en Switzerland. En el top de las 10 personas más modificadas del mundo me encuentro también de primer lugar.